Buenos días a todas y a todos. Soy Diego López Garrido, vicepresidente ejecutivo de la Fundación Alternativas, para introducir este debate que vamos a tener, que va a ser, por cierto, el último debate webinar de esta temporada antes de que nos vayamos de vacaciones, y que va a versar sobre la evolución de la comunicación para la transición ecológica. Este debate va a tener como referencia un documento elaborado por Sara Acosta y Marta Montojo. Sara Acosta es periodista y editora de Ballena Blanca, y Marta Montojo, la otra autora del documento, es periodista ambiental. Les agradecemos su colaboración, su espléndido documento, que tendremos ocasión de comentar seguidamente en un debate en el que va a estar Pedro Cáceres y Nieves Rey también. Y quería señalar que este debate tiene que ver mucho que ver con la acción que la Fundación Alternativas y con las preocupaciones y las líneas estratégicas de la Fundación Alternativas. En la Fundación Alternativas tenemos una gran atención por el tema de la comunicación. De hecho, hay un departamento específico sobre cultura y comunicación. Y, por otra parte, también nos preocupa mucho lo relativo a la transición ecológica, a la sostenibilidad. Hay un departamento también en la Fundación específico sobre sostenibilidad. Bueno, pues este documento tiene la virtud de unir las dos perspectivas, de unir la comunicación y la transición ecológica, las dos cosas. Y me parece que ahí está uno de los elementos de originalidad de este documento, con otros que luego señalaré. El documento ve por una parte los cambios en las formas y en los vehículos de comunicación. No solamente los vehículos de la comunicación, sino los consumidores. Los podríamos llamar los followers de los distintos formas que han surgido de una forma realmente sorprendente y rapidísima en este mundo, en este siglo XXI, y que tiene como el colectivo especialmente interesado los jóvenes, la gente joven que quiere ver, conocer las cosas a través de medios distintos. Bueno, no es que se abandonen los tradicionales, periódicos, radio, televisión, sino que hay otros que han surgido en torno al universo, a la galaxia, podríamos llamar de galaxia Internet, y que es más adecuado, más interesante para las nuevas generaciones en todo el planeta, no solamente en Europa, no solamente en España, sino en todo el planeta. Y por otra parte, el documento de Sara y de Marta lo que hace es examinar esas nuevas formas de comunicación, pero en relación con algo que predomina en los contenidos. Predomina el interés por el cambio climático, vamos a decirlo en negativo, el cambio climático como elemento negativo, pero también hay una parte muy positiva en todo esto que no se suele destacar, como es toda la transición a una economía y a una economía verde y a una forma diferente de vivir también, ¿no? Eso es una parte muy positiva. No solamente estamos en un momento de negación de lucha contra el cambio climático, que es fundamental y esencial, sino que además eso abre unas posibilidades civilizatorias distintas. Estas dos perspectivas, los cambios en los vehículos de comunicación y sus usuarios, y la preocupación por la transición hacia un mundo más renovable en cuanto a las energías, un mundo más alejado de los elementos de contaminación que sufrimos. Bueno, pues esto es en realidad la gran originalidad que tiene este documento. Pero yo añadiría otra más, que leyéndolo, como lo he leído detenidamente y les recomiendo que lo lean, está en la página web ya de la Fundación Alternativas. Leyéndolo se ve cómo la forma de contarlo por Sara y por Marta
es una forma muy original. Es una forma, digamos, mucho más ágil, una forma mucho más práctica. Es más un estilo anglosajón, podríamos decir, que el estilo racionalista continental. Un estudio que de abajo arriba, es decir, de la parte de, diríamos, un procedimiento inductivo, en vez de algo que es tradicional en el mundo académico de Europa continental, que como es el elemento, la fórmula, la metodología deductiva, deductiva desde las ideas generales hacia las ideas particulares. Marta y Sara hacen al revés y le dan un elemento de gran interés a la lectura que se hace muy agradable, muy, muy interesada. Uno no puede dejar de leer desde el principio hasta el final este documento. En el que yo destacaría también una parte final en la que Marta y Sara también se atreven sobre el tema preocupante, este sí muy preocupante, de las noticias fake, que no merecen el nombre de noticias. El fake que no es solo que digas una mentira, sino una forma envolvente de posverdad, que es algo que está inundando desgraciadamente nuestros vehículos informativos también, y que hemos visto, por desgracia, también extenderse en este momento del COVID-19, de la pandemia, en donde hay una dificultad para poder llegar realmente a la verdad en cuanto a cómo confrontarlo, y hay, bueno, todo un conjunto del llamado mundo negacionista que forma parte también de estos fakes. Bueno, pues yo, sin más, tras esta introducción, y agradeciendo de nuevo a quienes están siguiendo este debate, el coloquio que va a seguir, su conexión con nosotros, pues le voy a dar la palabra a Sara Acosta y a Marta Montojo para que hagan una presentación de este informe, de este documento. Adelante. Muchas gracias de nuevo a las dos y enhorabuena. Sobre cómo, gracias, decía gracias Diego y a la Fundación Alternativas por la oportunidad de indagar, porque ha sido bien interesante indagar las nuevas formas, porque hay muchas múltiples y variadas de cómo se está contando las cuestiones ambientales. Primero pienso que bueno, mi compañera Marta Montojo, por supuesto, está aquí conmigo. Entre las dos vamos a brevemente, muy brevemente, porque de la misma manera que Diego decía que efectivamente no es un informe teórico, vamos a intentar que esto sea breve y ameno para generar cuestiones para el debate posterior, que yo creo que va a ser lo más interesante, ¿no? Pero efectivamente ese documento, la primera pregunta que hacerse era por qué hablar, ¿no? De comunicación, de cómo está evolucionando la comunicación en cuestiones ambientales. Y nace de la observación, ¿no? De la observación de dos periodistas ambientales, de cómo se están multiplicando y diversificando los emisores y los canales y la gente que quiere hablar y contar sobre el medio ambiente. Y en una primera observación y cruce de ideas que hicimos entre las dos, vimos que realmente era muy sorprendente y apabullante que ver cómo los medios de comunicación realmente, ¿no? Ya no tienen un papel preponderante, no son los principales emisores ni canales de mensajes ambientales. Y partiendo de ese hecho, abrimos la mirada hacia qué otras voces se están abriendo, ¿no? Y ahí hemos descubierto, no solamente los jóvenes, por supuestísimo, a gente que en TikTok tiene centenares, miles de seguidores por cuestiones ambientales, pero indagando un poco más vimos cómo toda la comunidad científica realmente se está abriendo a querer divulgar más, mejor y de manera más clara para conectar con las audiencias, porque se dan cuenta que algo tan complejo y dificultoso de comunicar como es la crisis climática
no llega en sus formatos tradicionales porque son cuestiones muy difíciles de comprender y hay científicos que de manera muy original se están convirtiendo en auténticos divulgadores. Pero también hemos visto cómo ha entrado en el mundo cultural, cómo hay obras de teatro, cómo hay ficción en el cine, cómo hay documentales, cómo hay música, cómo hay nuevos formatos periodísticos que están abordando formatos totalmente distintos y disruptores para conectar con esa gente joven que quiere pero no sabe cómo entrar. Por supuesto, visualizaciones de datos. Es decir, había como toda una panoplia de elementos distintos a que nos animó mucho a hacer una guía muy práctica, es decir, está pensado para ser muy útil y pensado en que esa utilidad realmente haga que la gente quiera engancharse, ¿no? No es un documento teórico, por tanto, y una vez que comprobamos la cantidad de emisores y canales distintos, son todo entrevistas directas, son todo fuentes directas, y está abordado de forma global, es decir, las cuestiones ambientales no son de ninguna región, son absolutamente globales, por lo tanto hay ejemplos estadounidenses, iberoamericanos, europeos, es decir, de muchas regiones del mundo, para plasmar esa diversidad, para plasmar la diversidad de género, para plasmar la diversidad generacional, y está hecho de una manera muy periodística en el sentido en que hemos hablado con todos ellos, y efectivamente esto termina hablando de, Diego lo estaba avanzando, ¿no? El gran problema de la veracidad de la información, ¿no? Entonces, es una cuestión que ha estado totalmente latente todo el rato en el informe y es la pregunta que a mí me gustaría muchísimo abordar al final en el debate, de cómo, al final, que haya muchos canales tiene una principal, pienso, conclusión, y es que cada vez más ha entrado en la conversación el medio ambiente, de verdad. Ya no es una cuestión solo de las personas que nos dedicamos a ello en sus múltiples variantes. Esto creo que significa que ha entrado en la conversación, los jóvenes lo están mostrando, los TikTokers, todo el mundo, pero ahí hay un debate enorme y un reto tremendo como es la veracidad de lo que se cuenta, ¿no? Cuantas más personas hay hablando de esto, mucho mejor, pero si no es veraz estaremos mal informando y entonces mala cuestión, ¿no? Nos estaremos haciendo un flaco favor. Yo no sé si en esta primera introducción, Marta, quieres añadir algo antes de que entremos directamente a mostrar qué hemos intentado plasmar ahí. No sé si hay algo que me he dejado... Sí. No, bueno, un poco añadiendo a la última parte que comentabas, pues la preocupación general, exactamente, ¿no? De cómo la información se democratiza al haber muchos más canales y muchos más dispositivos que todos llevamos encima constantemente, pero al mismo tiempo acarrea ese riesgo extra del menor control de, al final, de la veracidad de las fuentes y de la calidad de la información, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso... Sí, ha sido muy interesante también como autoras ahondar en esta cuestión y como periodistas encima, pues mirar hacia lo que están haciendo otros en la misma profesión y cómo pues artistas o gente o adolescentes en TikTok o en YouTube o donde sea nos dan mil vueltas también a veces en la forma de comunicar una cosa que a lo mejor los periodistas hemos fallado en trasladar a ese grupo de población, ¿no? Entonces también ha sido un acto de humildad de decir, ostras, estas dos chicas de... que no tienen nada de background de comunicación, resulta que lo están petando con un vídeo de YouTube o un canal de YouTube que todo el mundo les sigue y la gente le interesa, ¿no? O sea, la verdad que eso ha sido también una parte muy positiva del informe. Y también lo que comentabas del carácter global de las iniciativas que hemos entregado, que no sean solo occidentales con recursos que podemos tener en España o en Estados Unidos, sino también pues, de Latinoamérica, de países donde la libertad de información ni siquiera está muy garantizada, y de Oceanía, de países como Filipinas o como Australia también, bueno, de otras perspectivas también, de cómo viven ellos los impactos del cambio climático y cómo los trasladan estos impactos. Y nada, si os parece, vamos a presentar algunos ejemplos de lo que hemos comentado. Comparto pantalla, a ver. Vale, claro. Vale. Ok, empezamos con... Ok. Pues, Sara, cuando quieras. Vale. Para las personas que siguen y que se dedican o que les gusta el medio ambiente, pienso que este perfil es conocido, ¿no? Pero sirve mucho. L.S.R. Hawkins es un científico climático británico que trabaja en la Universidad de Reading y que hace ya unos años...
se inventó una manera de visualizar la evolución del aumento de temperatura en la Tierra desde el 1750 hasta hoy, porque sigue evolucionando. Es decir, él tomó un punto de referencia y tradujo esta información tan difícil muchas veces de comprender para, pues para cualquiera en estas stripes, ¿no? Lo que él llamó las warming stripes, estas franjas de colores que van haciendo una evolución de los tonos más rojos y fríos hacia los más cálidos. Esto se ha convertido, Marta, yo lo estoy viendo en negro, no sé si las personas lo están viendo, no lo sé. ¿Lo ves en negro? Y ahora sí, o sea, lo veía y lo he dejado de ver, digo, por avisar, por si ha habido algún... Ah, vale, y ahora, pero... ¿lo vuelves a ver o no? No, pero bueno, si no... ¿No? Sí, mira, hay otra persona en el chat que está diciendo que también lo ve negro. A lo mejor se soluciona dejando de compartir y compartir. No sé si me ocurre si esta cosa como de apagar y encender. No sé si esto tiene sentido. Vale. Vale, voy a intentarlo otra vez. Vale. Bueno, pero bueno, sirve. Mientras tanto vamos contando, porque es válido, y aún, como lo hemos visto. La cuestión es que, ahora se vuelve a ver, genial. La cuestión es que esta persona, ¿puedes bajarle un poquito, Marta, la imagen para que se vean las stripes por arriba? Sí. ¿Puede? ¿Qué? ¿Así? Se ha vuelto a poner en negro. No. Bueno. Vale, lo dejo de compartir. Vale, pues vale. La cuestión es que esta persona hace este... lanza esto primero en redes sociales y realmente se ha convertido en un fenómeno. Primero en un fenómeno que ocupó solamente las redes sociales y de repente, digo de repente porque fue muy poco tiempo que alcanzaron como los 60.000 seguidores en Twitter. Lo interesante del asunto es que otros científicos le empiezan a seguir la bola. Los medios de comunicación tiempo después empiezan a seguirle la bola y se ha convertido incluso, y llega un momento en que ha habido tiendas y gente dedicada al e-commerce y todo que ha empezado a comercializar productos tan prosaicos y nada que ver con el clima, como una persona que tuneó totalmente su coche con las stripes, chanclas con las stripes, camisetas con las stripes. Quiero decir que más allá de la anécdota, ¿no?, de productos de consumo, es un muy buen ejemplo de divulgación de cómo la ciencia está cada vez más preocupada y ocupada en decir, bueno, cuestiones que son capitales e importantes no están llegando. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para que el cambio climático realmente entre en el debate, ¿no? Él lo hace, claro, desde Reino Unido, en un sitio donde no hay un negacionismo como es en Estados Unidos. Quiero decir que es esa parte anglosajona donde no hay el problema de la brutalidad del negacionismo que puede haber en Estados Unidos. Y es interesante porque ha trascendido la barrera de los entendidísimos y ocupadísimos en las cuestiones ambientales y en la crisis climática, ¿no? Este me parece un buen ejemplo, pero ya descubriréis más leyendo el informe porque se dan más detalles de cómo ha sido y lo que les ha pasado y tal. Uh-huh. Y yo no sé si podemos, para abordar otro, el ejemplo de Australia, ¿no? Uh-huh. Voy a intentarlo de nuevo, no sé si funcionará. Venga. Con Australia. Venga, genial. Bien, aquí está, ¿no? Vale. Entonces, bueno, esta visión tan inquietante, ¿no? De repente este fondo rojo con esta perspectiva de un poco apocalíptica, que diga las inciertas cuatro estaciones de Vivaldi y el cambio climático, ¿no? Y esto muestra muy bien cómo realmente los artistas, a una escala ya totalmente profesional, se están haciendo eco de las cuestiones de su propio tiempo, ¿no? El cambio climático es una cuestión de su tiempo y prueba de ello es este experimento que ha hecho la Ópera de Australia y que ahora se ha replicado en otras muchas óperas del mundo, en la que han participado equipos de creativos, por supuesto músicos, cogiendo las partituras originales de las cuatro estaciones de Vivaldi, visualizadores de datos, analistas, es decir, ha sido una colaboración muy interesante entre artistas y científicos para dar como resultado una ópera que se ha representado ya, se representó hace unos meses en la ópera de Sydney,
para mostrar cómo Vivaldi realmente, claro, en su ópera original, todos los sonidos, claro, de la primavera, el verano, el otoño y invierno están asociados al canto de determinados pájaros, a toda una serie de sonidos que tienen que ver con lo ambiental y que en esta proyección cambian absolutamente. Hay muchas más tormentas, los sonidos de pájaros son absolutamente diferentes porque han hecho una proyección de cómo sería esto, cómo sería la ópera de las cuatro estaciones inciertas, proyectando los efectos del aumento de temperatura global y del cambio climático. Esta audacia, ¿no?, ha sido un fenómeno cultural que ha tenido mucha repercusión, porque como decía antes, no solamente se ha escenificado la ópera de Sydney, ya está en marcha en muchos otros teatros del mundo y tienen ya programadas muchas actuaciones para las próximas temporadas, ¿no?, cuando la situación está clara, lo permita y lo que ya todos conocemos. Entonces, bueno, yo os doy dos pinceladas, pero Marta os va a hablar de otras pinceladas de una manera muy práctica, ¿no?, para que sepáis un poco qué vais a encontrar en ese documento. Sí, y precisamente siguiendo con el ejemplo del poder de la música, ¿no?, también para trasladar el miedo o la incertidumbre que puede generar también la crisis climática, que esto es un hecho que preocupa también sobre todo a las generaciones más jóvenes, que es esta ecoansiedad de qué es lo que va a venir que no conocemos, porque sobre todo es incierto. Podemos seguir con otro ejemplo de música que mezcla música y periodismo. Os lo voy a enseñar mientras os lo explico. Y esto es un periodista que estuvo 20 años casi en el New York Times y escribía sobre los crímenes que ocurren en los océanos, pero se daba cuenta de que las historias eran muy importantes y había muchísimo en juego. Sin embargo, no conseguía llegar a un público que al final es el importante para él, ¿no?, que son las generaciones más jóvenes, que son las que tienen a lo mejor la capacidad de cambiarlo en el futuro, ¿no? Él lo detectó porque su hijo de 17 años pues nunca escuchaba nunca leía sus textos que hacía en el New York Times. Y entonces se le ocurrió esta idea y era convertir una plataforma de música que utiliza la mayor parte de los jóvenes como Spotify en un medio periodístico. ¿Y cómo lo hizo? Pues creó un sello musical con el que recluta artistas de todo el mundo. Y estos artistas les ofrece pues, su periodismo, les ofrece las crónicas que ha escrito sobre los crímenes que ocurren en los océanos, crímenes medioambientales y también contra los derechos humanos. Y los artistas se inspiran en el periodismo, componen música con esa inspiración y la ponen en su canal, que en este caso pues, es Spotify, pero también muchos otros, también YouTube o todos estos canales de música. Entonces crean The Outlaw Ocean Project, que es, bueno, Music Project, que es este proyecto. Entonces vemos como este periodista que no toca un solo instrumento, no tiene ningún tipo de talento para la música, según él, tiene 596.000 oyentes mensuales, que es una barbaridad, es lo que puede tener a lo mejor un artista como Job Butler o artistas que son bastante conocidos. Y bueno, es una forma de trasladar lo que el mensaje periodístico como si fuera una banda sonora de una película, en este caso es una banda sonora de crónicas, y el efecto que tiene es también de distribución. O sea, no es solo el lanzar este mensaje en un formato musical que te puede llegar o no, sino es también despertar la curiosidad en el oyente, en el fan, digamos, de este músico en concreto. Por ejemplo, pues... este, ¿no? No sé si os aparece el artista. Bueno, este. Sí, se ve la lista de autores. Vale, pues por ejemplo, este artista, Fancy Folks, pues tiene sus fans, sus oyentes, y este en concreto tiene 70.000 oyentes mensuales, ¿no? O sea, el propio artista tiene menos oyentes mensuales que el periodista, que es lo curioso. Y produce la música y a lo mejor tú como oyente de esta música puedes clicar en la biografía o puedes te interesa al final, ¿no? ¿Qué es lo que hay detrás de este proyecto? Ah, pues lo que hay detrás de este proyecto es una historia periodística. Y entonces así canalizan el periodismo, canalizan el interés por la música hacia un interés periodístico. Y preguntamos por los resultados, si había sido
exitoso, si realmente tenía un efecto sobre los textos, y resulta que sí, que ellos habían detectado que buena parte del tráfico que entraba al New York Times en este caso para leer las historias venía de Spotify, que es lo curioso, ¿no? Es convertir Spotify en un medio periodístico. Ahora no veis la pantalla, ¿verdad? Te vemos a ti. Ah, vale, ok. Pues voy a volver a compartir pantalla. Y otro ejemplo también de cómo el arte se convierte en embajador o en mensajero ambiental es este fotógrafo suizo, Fabian Hofner, que creó un proyecto junto con Google Arts, bueno, apoyado por Google Arts, para ilustrar cómo había cambiado uno de sus glaciares favoritos en Suiza, ¿no? O sea, el cambio de los glaciares a causa del cambio climático, la pérdida de hielo y la pérdida de, pues, esta masa helada que se da en los glaciares en los últimos 140 años. Él tomó los datos de la Universidad de Zúrich sobre estos glaciares y entonces decidió con esos datos programar el recorrido para unos drones para que hicieran ese mismo recorrido de cómo había descendido el glaciar, y a los drones les colocó luces. Y entonces luego con cámaras de larga exposición, pues creó esta visualización, de forma que si pasas el cursor por encima de la pantalla, puedes ver en una forma también muy bonita, pues muy visual y impacta, cómo era el glaciar, pues en, esto llega hasta 1880, no sé si... Ah, pero esta glaciar en concreto no. Pero bueno, el otro glaciar, esto lo hizo con dos glaciares. Con este, me da un poco lento ahora esto. Y con... no sé si lo vais a ver. Pero bueno, los datos llegan hasta 1880, entonces era un poco la forma de contarlo de otra manera, ¿no? De cómo contamos este mensaje, que a lo mejor ya hemos visto muchas noticias, de una manera que impacta visualmente y que además es muy bonita. Es bueno, un poco lento, lo voy a... ¿Decías algo, Sara? Que no... Sí, no, estaba diciendo que es una belleza, ¿no? Que realmente mostrando la belleza que se pierde, ¿no? No hablando de la belleza que se pierde, sino mostrándola lo que se pierde, ¿no? Justo. ¿No? Se puede comunicar aprovechando además Internet, que es absolutamente otro formato, es decir, que los nuevos formatos que surgen permiten nuevas posibilidades, ¿no? Es muy, claro, muy interesante. Eso es. Y hablabas de... Y bueno, como esto vimos muchos ejemplos... Perdona. No, adelante. No, bueno, decía que como esto, que hay muchos ejemplos que hemos descubierto al hacer el informe que nos han fascinado, ¿no? Porque también son bonitos, porque son no solo son creativos, sino es que encima el resultado es muy agradable de ver, ¿no? A la vez estás comunicando algo terrible, pero de una forma que te llega y te transmite algo, pues esto como la música, ¿no? Que puede ser precioso, o sea, que puede mover algo también emocionalmente muy bonito. Sí, ya van saliendo muchas cosas que serían elementos para un debate, por supuesto, pero casi para otro... Casi para seguir indagando, ¿no? Es decir, al final, fíjate, tú mencionas Spotify y periodismo y estamos hablando de nuevos modelos de negocio, ¿no? Y cómo el periodismo ya está buscando nuevos, hace tiempo, pero cada vez más nuevos modelos de cómo financiar periodismo para hacerlo de otra manera, de cómo generar experiencias, ¿no? De cómo, más allá de una actividad intelectual, de comprender qué está pasando... En las cuestiones ambientales, generar una experiencia, ¿no? Puede ser relevante para sí. Comunicar. Y mencionabas al principio estas dos personas, que es Climabar, ¿no? Este otro ejemplo que plasmamos en el informe de estas dos youtubers, una es ambientóloga y la otra jovencísimas. Publicitaria. Es publicitaria y han hecho un tándem divertidísimo. Que te mueres de la risa, porque ellas tienen unas performances muy divertidas y ellas mismas dicen, ¿no? El cambio climático tiene la peor campaña de marketing de la historia, ¿no? Y por favor, empezar a contarlo de otra manera, porque de la manera que lo estoy diciendo, te sacan los colores y al mismo tiempo tienes que escucharlo, por supuesto, ¿no? Porque ahora hay muchas más maneras
ellas te lo ponen así delante y ha sido también muy, muy interesante ver cómo los jóvenes y preparadísimos quieren contar de otra forma, ¿no? Sí. Y respecto a lo que comentabas del modelo de negocio, también en el caso de los artistas es más, pues eso, una obra de arte que es su forma de expresión. En el caso que comentaba de Spotify, también es un nuevo modelo de negocio porque estos músicos que producen pistas, que producen álbumes enteros inspirados en los océanos y lo que ocurre en los océanos, esto lo que ganan con esas escuchas, al final el 50% de los royalties va para financiar el periodismo. Entonces es un periodismo independiente que depende de, o sea, que es independiente, digo, de empresas privadas o de, pues, que financian esto, ¿no? Al final, si tienes a los artistas que también como causa benéfica que ellos consideran oportuna, deciden contribuir al periodismo con el 50% de lo que ganan con este álbum, pues también estás generando otra forma de hacer periodismo y garantizar que no esté corrompido por intereses superiores, ¿no? Sí, y además engancha muy bien con lo que está pasando de alguna manera en los medios convencionales generalistas, ¿no? Que se están, bueno, en Estados Unidos, que es el ejemplo que del que tú estás hablando, hace ya que los medios generalistas se han abierto nuevos modelos que sean los socios, ¿no? Los que contribuyan por algo que reciben, que les piensan que merece la pena pagar por ello. Y en España los grandes medios se están abriendo, ¿no? A este, y eso de alguna manera abre la posibilidad de muchísima más conexión con la gente que está al otro lado y efectivamente cambia la partida totalmente, ¿no? Si se consolidan, ¿no? En esa nueva manera de financiar independencia, ¿no? Sí. Así que Sí, lo que yo dejaría como conclusión personal es, por un lado, bueno, lo que hemos hablado de que la información se ha democratizado con los nuevos canales, nuevas formas, y está también todo tan saturado que hay que ser creativo y hay que pensar una nueva forma de contarlo, porque una noticia más no va a hacer ningún tipo de diferencia. Pero también se plantean nuevos debates que plantea también Greta Thunberg, ¿no? Cuando habla en el Foro Económico Mundial o en las cumbres, que es el de quién está legitimado para decir qué, ¿no? Y en este caso también incluíamos el ejemplo de Climate Tracker, que es una organización que precisamente se centra en empoderar a periodistas del sur global o de las islas del Pacífico, que son los más afectados por el cambio climático, para decir, bueno, que no sea el señor blanco privilegiado de Finlandia o del New York Times o de no sé dónde, que vaya a la isla a contar lo que pasa, sino que sea el propio periodista de las Islas Marshall el que esté contando cómo su isla se está sumergiendo en el océano, ¿no? A causa del nivel de la subida del nivel del mar. Entonces también vemos cómo surgen estos nuevos modelos de organizaciones o proyectos que se plantean esta cuestión y deciden abordarla, ¿no? Eso también es muy interesante y es un signo de los tiempos y de las preguntas que se plantean ahora. Absolutamente. Yo añadiría que me parece otra valoración final, que es que realmente no es un informe sobre medios de comunicación, ¿correcto? No es un informe sobre periodistas y medios de comunicación, están incluidos, pero digamos, lo que hemos intentado aportar son todas estas nuevas maneras, voces de entrar en comunicar las cuestiones ambientales, lo que pienso que es una buena noticia, es decir, en el sentido de que cuantas más voces haya, significa que hay más interés. Y la pregunta que para mí esto deja abierta, y la engancho con lo que decía al principio, es ahora con todas estas voces, ¿cómo nos inventamos una manera de hacer en la que los mensajes sean veraces? Es decir, uno se pueda, en la época en la que nadie se fía de nadie, ¿cómo hacemos para recuperar la confianza, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar la confianza que pienso que además tendrá como efecto también que la gente vuelva a confiar en los medios de comunicación, lo grande, lo pequeño, lo mediano, lo que sean, ¿no? A menos, pocos, más, todos, juntos, ¿no? Y esto realmente, ¿no? Al final ya como una manera de poder, de convivencia, de civismo, de poder fiar, ¿no? Los unos de los otros. Así que, bueno, yo pienso que podríamos seguir aquí, Marta, tú y yo lo sé mucho rato. Sí, Yo podríamos tener un debate solas, pero supongo que también tenemos que dar paso hay otra a... gente ahí, ¿qué pasa? Que estamos. Sí.
Así que no sé, por nuestra parte pienso que hemos hecho unos avances. Creo que de muchas gracias, Sara y Marta, por esta forma muy, muy original de presentar el informe sobre la evolución de la comunicación para la transición ecológica, en esta especie de diálogo que habéis mantenido, que es una forma nueva también de presentar un informe, y que se denota que tenéis una gran capacidad de conexión y que coincidís plenamente en los objetivos investigadores en donde estáis, ¿no? Es un enfoque que no se sabe, este documento, este informe que se llama así, Evolución de la Comunicación para la Transición Ecológica, Casos Prácticos, es un documento en el que no se sabe si lo que más os interesa es la comunicación o si lo que más os interesa es la transición ecológica. Hay un encuentro ahí en donde no se sabe exactamente cuál es. Me ha sorprendido mucho esto que decía Marta sobre el periodista que tiene mucho más followers que el cantante. El periodista que, diríamos, difunde esa música, tiene mucho más gente que le sigue, porque en esa forma de hacer periodismo se conoce que llega más el producto, que llega más el producto que hace el cantante, y que los vuelve otra vez a eso que se dice siempre en primero de la Facultad de Ciencias de la Información, eso de el medio es el mensaje, lo que decía McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. En este caso, desde luego, se confirma por el informe que habéis hecho que el medio es el mensaje y que las nuevas formas han encontrado en la transición ecológica la mejor forma de expresión. Es como si estuvieran esperando toda la vida a conocerse. Eso es lo que se dice en las películas románticas. Es decir, he estado esperando toda la vida que llegara este momento, ¿no? Bueno, pues de pronto hay una conexión, un amor mutuo entre las nuevas formas que han encontrado ese fondo que es la transición ecológica. Es un tema fascinante y, como decía Sara, creo que hay que seguir indagando en las nuevas maneras de comunicar y en las formas de comunicar veraces, que es algo en lo que ha insistido Sara y que es otro de los mensajes importantes de este documento que yo animo a leer en su integridad. No basta con esta magnífica exposición que nos han hecho Sara y Marta, sino que el documento merece que sea leído en su integridad y realmente es excelente. Bien, pues ahora es cuando se inicia. Ya habéis tenido un debate las dos, pero bueno, ahora vamos a un debate más clásico con la presencia de más personas a las que va a presentar Daniel Leguina. Daniel Leguina es el jefe de prensa de la Fundación Alternativas y va a ser Daniel el que dirija a partir de este momento el debate y lo modere. Y por tanto, pues yo le paso la palabra inmediatamente a Daniel. Adelante. Muy bien, pues muchas gracias, Diego, por tu introducción inicial y a las autoras, Marta Montojo y Sara Costa, por la exposición tan detallada e interesante que han hecho de su informe. Como ha dicho Diego, mi nombre es Daniel Leguina, soy el jefe de prensa de la Fundación Alternativas y encargado de moderar el debate que vamos a tener a continuación sobre el tema que nos ocupa, que es el de la evolución de la comunicación para la transición ecológica. Muchas gracias también a la audiencia que está conectada siguiendo el debate. Y bueno, pues tenemos en la mesa de debate ya como panelistas a las propias autoras, que son Marta Montojo, que es periodista freelance especializada en medio ambiente y cambio climático. Ha trabajado en Ballena Blanca, El Confidencial, El Diario.es, La Vanguardia, Agencia EFE, Climate Home News o Climate Tracker, entre otros. Ahora forma parte del proyecto de periodismo de investigación de Outlaw Ocean Project. También tenemos a Sara Acosta, que es periodista y traductora. Ha sido corresponsal en Estados Unidos, París y Bruselas. Y es una de las creadoras y actual editora de la revista de medio ambiente Ballena Blanca. También tenemos a Nieves Rey, que es licenciada en Ciencias de la Información y actualmente es directora de comunicación y marketing de Ecoembes.
Tiene más de 20 años de experiencia, de los cuales 16 son en Ecoembes, que es la organización que coordina el reciclaje de envases en España y que es colaboradora de este evento. Y también, por último, tenemos a Pedro Cáceres, que es periodista especializado en ciencia y medio ambiente y director adjunto de El Ágora, Diario del Agua. Es el primer periódico sobre agua y desarrollo sostenible en habla hispana, para una audiencia en general. Bueno, gracias a los cuatro por estar aquí. Y bueno, pues ahora hechas ya las presentaciones, vamos a empezar con el debate. Quiero decir antes que el público, la audiencia, pues puede participar planteando cuestiones o preguntas a través del chat. Bueno, pues para empezar yo quiero destacar algo que se refleja en el informe y es la gran diversidad de canales de comunicación, redes sociales, que están dando voz y amplificando los mensajes ambientales y la comunicación ecológica. Son muchas las iniciativas que ya habéis comentado anteriormente en canales como Spotify, TikTok, YouTube, que están introduciendo el medio ambiente en sus mensajes a través de la música, el cómic o el teatro. Y bueno, esto es un tema que es muy novedoso, ¿no? Porque vemos que el arte está cada vez más presente en la comunicación ambiental. Entonces quería preguntaros, para empezar, ¿qué está pasando? Porque vemos una efervescencia en las redes. ¿Qué está ocurriendo? Si queréis podéis empezar las autoras y luego Nieves y Pedro. Bueno, yo brevísimamente, ¿no? Pienso que lo que está sucediendo es que el medio ambiente, y creo que la puerta de entrada es sobre todo el cambio climático, pero realmente ya está siendo reconocida como una cuestión de este tiempo y por lo tanto distintos sectores, ya no solamente los medios de comunicación, están reflejando esta cuestión contemporánea, ¿no? Ya no es una cuestión de futuro, ya no es una cuestión de minoritaria, y reflejo de eso es que cada vez más voces están reflejando lo que hay, ¿no? Así, brevemente. Bueno. Sí, justamente también lo comentabas al principio y nos lo decían en el informe, nos lo han repetido varios artistas, que es esto, ¿no? Históricamente, de toda la vida, los artistas se han ocupado de las preocupaciones de su tiempo y es evidente que la crisis climática y otros problemas ambientales, ¿no? También veíamos una exposición plástica que reflejaba el desastre del Mar Menor. Entonces, no solo el medio ambiente, no solo la crisis climática, aunque sí hemos visto que es lo que decía Sara, la principal puerta de entrada, pero vemos que en general incluso las universidades, ¿no? O las escuelas de arte se imparten clases dirigidas a abordar estas cuestiones. Muy interesante. Nieves, si quieres continuar. Bueno, yo te diría, lo primero, gracias Sara, gracias Marta por el trabajazo, es espectacular y la verdad que al haber podido echar una mano también para elaborar el informe y aportar conocimiento en este ámbito para nosotros, para Ecoembes, es muy importante. Yo también tengo esa preocupación y yo creo que y esa inquietud de encontrar conocimiento, ¿no? Yo creo que es muy importante seguir aportando conocimiento en temas de comunicación ambiental o periodismo ambiental. Yo soy una convencida, además. Yo creo que ante tu pregunta ya era hora, yo te diría que ya era hora. Este tema por fin es una preocupación real, es una preocupación que ha costado tiempo asentarlo, como decía Sara, y ya ha entrado la conversación. O sea, es algo ya que lo vemos en las compañías cada vez. O sea, yo empiezo a ver directores de comunicación y sostenibilidad. O sea, empezamos a ver un puesto nuevo en las compañías que es este híbrido. Nos encontramos medios formales que tienen especiales, suplementos, donde el medio ambiente coge una posición mucho más importante, sin dejar todo lo que hemos visto en formatos nuevos, en herramientas, en formatos contenidos en multimedia, en Spotify, hablábamos Netflix, hablábamos un montón de canales que no lo habíamos pensado hace unos años que podíamos llegar ahí. Pero también nos encontramos en el mundo de la cultura, en el deporte, en el humor, sitios donde el medio ambiente jamás, ¿no? Quizá esos canales son los que realmente luego la gente consume. O sea, que es un muy buen atajo para que podamos aprender o informarnos de cosas tan, entre comillas, serias, pero muy urgentes, de una manera distinta, ¿no? Que es lo que está creando esta lista de buenas prácticas que estamos viendo hoy, ¿no? Yo creo que es una combinación de todo y refleja una realidad y algo que ya, como decía al principio, ya era hora, ¿no?
Bien, Pedro, adelante. Buenos días a todos y felicidades a Marta y a Sara por el trabajo. Para mí ha sido un placer poderlo consultar y descubrir iniciativas que no conocía. En referencia a la función del arte que preguntabas, Daniel, yo te comentaré que en el diario El Ágora, en los últimos meses yo he descubierto que tengo abundancia de temas de este tipo para cubrir. Nosotros habitualmente para el fin de semana preparamos una edición especial, El Ágora Finde, donde nuestra idea era salirnos un poco del tren diario de noticias de lunes a viernes informativas e ir un poquito hacia temas paralelos, cultura, espectáculos. Para mi sorpresa, más allá de lo que uno cabía esperar, que son los libros divulgativos han sido siempre la parte de cultura y medio ambiente. He descubierto que hay de todo, cine, documentales, música, performance, algunas de ellas las señalan Marta y Sara en su trabajo, como esta revisión maravillosa de la sinfonía Las cuatro estaciones de Vivaldi. Realmente hay una eclosión de artistas preocupados por el mundo que les rodean. En el propio informe aparece una persona del Museo Thyssen, que también tiene una línea de exposiciones ligadas al arte, diciendo que el antropoceno, es decir, la nueva era geológica marcada por el impacto del hombre, es nuestro tiempo, y que por tanto los artistas que están vivos y que están sobre el terreno, pues están escribiendo sobre estos temas como a lo mejor hace un siglo era la lucha de clases lo que les preocupaba, ¿no? Yo creo que el medio ambiente es el tema del 21 y ha venido para quedarse. Pues bueno, muy bien, muchas gracias por esta primera batería de respuestas. Yo quería comentar, y un poco también al hilo de lo que acabas de decir, Pedro, de que el medio ambiente ha venido para quedarse, pero a pesar de esta efervescencia comunicativa de la que estamos hablando sobre los temas ambientales, la comunicación de la crisis climática yo también creo que se ha visto eclipsada últimamente por la crisis económica que viene ya desde 2008 y también por el COVID, ¿no? Que son asuntos muy importantes, pero creo que se podría decir que tanto el COVID como la crisis económica son un obstáculo que desvía algo tan urgente como el medio ambiente y el cambio climático. No sé qué opináis. Yo personalmente creo que no. O sea, yo no lo veo así. Igual también depende de las burbujas en las que estemos cada uno, pero... Por ejemplo, en lo que comentaba también Pedro, la literatura, que los libros han sido siempre el canal principal, lo que sí que vemos también es un nuevo género que cada vez más gente reconoce, que es el de la política, perdón, el de la ficción climática, que le llaman Clify, como si fuera, ¿cómo es? Como ciencia ficción, pero clima ficción, ¿no? Uh-huh. Y esto, yo creo que, por ejemplo, la pandemia o la crisis económica y las desigualdades en general, yo creo que sí que se ha establecido esa relación, sobre todo con la pandemia, ¿no? Que lo hemos leído y escuchado también a Fernando Valladares mil veces hablar de la relación entre las pandemias y la pérdida de biodiversidad. Y yo creo que hay gente, a lo mejor no a nivel general, pero sí que hay gente que ha sabido conectarlo y que ha dado lugar a que ha creado productos, ya sea en Netflix o en documentales o incluso pues eso, libros de ficción, a lo mejor con un tinte distópico que muestran un poco ese futuro post-colapso relacionado a los impactos socioeconómicos también. O sea, a mí me parece que no está desconectado y no me parece tampoco que lo haya eclipsado. O sea, no es mi impresión, no sé la del resto de los ponentes. Sara. Hombre, justo estaba apuntando qué cosas muy concretas han pasado, ¿no? Desde que hay esta situación de pandemia. En España se ha aprobado una ley de cambio climático, no existía. Se ha aprobado o está presentado un anteproyecto de ley de residuos, ¿no? Que es muy novedoso. Hay unos fondos de recuperación que se plantean en clave ambiental. Es decir, que van a intentar aprovechar ese dinero para, pongo un ejemplo muy... que tiene además muchísimo que ver con la cultura española, como es el ladrillo, ¿no? Es decir, ahora qué hacemos con toda esa economía que se ha formado de una cierta manera y que ahora intenta tener un reflejo distinto con la rehabilitación energética, por ejemplo, ¿no? Y hay un paquete de dinero como nunca ha habido en España. Ahora, bueno, ahora como todo vamos a ver cómo se aterriza, ¿no? Pero es decir, que
Entonces, claro, es que la pandemia lo ha parado todo, absolutamente todo, ¿no? También me llama mucho la atención que incluso durante la pandemia, efectivamente, con todo parado, las cuestiones que yo oía ya, ¿no?, de los medios de comunicación, de la gente que te rodea, es, jo, qué gusto, puedo caminar por la calle, no hay coches, jo, qué gusto, escucho el ruido, el sonido de los pájaros, jo, qué gusto, resulta que me doy cuenta que vivo en un barrio fantástico porque tengo un parque al lado, ¿no?, quiero más zonas verdes, es decir, que de repente esas cuestiones emergen, ¿no?, y emergen cuando todo lo demás se calla, o sea, cuando todo es todo. La cuestión es que ahora, desde mi punto de vista, como que se coja el testigo y eso tenga una prolongación, ¿no?, una continuidad. Y luego hay medios muy grandes que han lanzado sus secciones de clima y medio ambiente en la pandemia, ¿no? Qué interesante. Entonces, no sé, a mí esto me genera preguntas. No tengo una conclusión, ¿eh?, pero me genera preguntas. Pedro, y luego Nieves. Bueno, Pedro, dale. Dale. Ah, perdona. No, es que me sentía como Sara, emociones encontradas con respecto a esta pregunta, Daniel. ¿Botella medio llena o medio vacía, no? Siempre me he encontrado con esto, ¿no? Según también la burbuja o la cámara de eco en la que nos encontremos, puede ser que pensemos, que creamos que todos piensan como nosotros. A ver, hay una realidad. En España, hablando de comunicación y de periodismo, que es lo que nosotros hacemos, las publicaciones que más se venden son las de deportes y las de cotilleos del corazón. Esa es una realidad. Si yo pienso en eso, entonces me siento muy negativo y veo la botella medio vacía, ¿verdad? Pero como no me gusta vivir así, me gusta tener esperanzas, suelo ver las cosas como las pensará. Tenemos realidades tangibles, que son leyes aprobadas por parte de la Administración del Estado. Tenemos leyes más importantes, como por ejemplo las nuevas normas de información no financiera que va a obligar a muchísimas empresas a incluir los criterios ESG dentro de sus reportes e inversores. Entonces, se están moviendo cosas, y se están moviendo cosas que no podíamos imaginar hace 20 años, o incluso hace 10. Quizá la clave está en si llegamos a tiempo, si es suficiente, si el ritmo es el adecuado, ¿no? En resumen, por ejemplo, hablando de tema energético, transición energética, yo creo que la transición energética es un hecho, está en marcha y todos tienen asumido que se va a producir una transición hacia las renovables. El debate está en cómo hacerlo y la velocidad. Pues esto que tenemos tan asumido ahora mismo, hace 10 años no estaba asumido. Estaba en solfa si había que hacer una transición energética o no. Ahora todos hemos asumido, y la pandemia nos lo ha demostrado el año pasado, que el petróleo es una vía de negocio, no solamente energética, sino de negocio muerta, ¿no? Entonces, en resumen, para no alargarme mucho, prefiero quedarme con la botella medio llena, Daniel. Muy bien. ¿Nieves? Yo, sin duda, también. Yo soy optimista de nacimiento. Y yo creo que la pandemia, como decía Sara antes, ha sido un momento también donde en ebullición estaban pasando muchas cosas. Yo creo que ahora la información ambiental o la comunicación ambiental se va a convertir en algo estructural. Hay que hablar. Si hay una ley de cambio climático, va a declinar un montón de noticias sobre cambio climático, sobre residuos. Hablábamos, lamentablemente no estamos encontrando ya hechos vinculados con el cambio climático, noticias casi, bueno, hemos tenido las inundaciones, hemos tenido los incendios de Canadá. O sea que estructuralmente eso va a generar una información que hay que cubrir, ¿no? Yo creo que en las redacciones hay que aspirar con tener un delegado, un representante de la categoría medioambiental, porque realmente creo que es necesario. Fijaros la que tenemos con la factura de la luz, la carne. O sea, hemos tenido temas que se han hecho gigantes y que realmente necesitaban una explicación ambiental. De ahí que la especialización es tan importante en que tengamos buenos periodistas que sepan de esto, por la cantidad luego de sensibilidad que tiene hacia abajo. Es decir, tanta exposición hace también que tenemos que ser mucho más responsables de la información que ofrecemos, porque llega mucha más gente. Y la sensibilidad de una información ambiental o sanitaria, o sea, hay categorías dentro de un periódico que un desliz o una mala información tiene unas consecuencias enormes, ¿no? De ahí que yo, vamos, una defensora máxima de la especialización y formación y formación y más formación. Ojo, también hablamos de canales muy masivos, muy jóvenes, donde también las personas que lo protagonizan tienen que ser gente que sepa de esto. O sea,
esas audiencias tan grandes, de esos miles de seguidores que siguen a un TikToker o a un YouTuber, necesitamos responsabilidad también en que esas personas dicen lo que tienen que decir, porque generan tal bola de nieve, si no está bien hecho, que deshacerla es muy, muy complicado. Así que yo creo que la pandemia, la unión salud-medio ambiente, es gracias a divulgadores que han estado explicándonos muy bien que la pérdida de biodiversidad genera pandemias, todo esto se ha hecho que el ciudadano, de alguna manera, o el lector o el espectador, sea más sensible. Y luego, además, es que está en la actualidad cada día, por muchos, pues desde la política, desde otras secciones, como puede ser todo lo que ha pasado en Alemania, o insisto, que eso llega a las redacciones y hay que cubrirlo bien. Así que yo soy positiva también, sin duda. Muy bien, muchas gracias. Tenemos ya una pregunta que nos ha entrado por el chat. Nos pregunta Alejandro López Cortijo si este debate debería salir también del entorno académico, si habéis pensado, si hemos pensado en estudiantes de periodismo, de publicidad, de marketing, mientras lo escribíais. Sobre todo las autoras, pero bueno, podemos hablar todos. Adelante. La verdad es que nuestro enfoque ha sido totalmente periodístico, realmente. O sea, pensábamos todo el rato en clave ser útiles. Es decir, no hemos pensado en clave teórica, académica, en este caso, sino en hacerlo muy fresco y vivo y útil y que tuviera muchos ejemplos de muchos ámbitos que sirviera realmente de guía, independientemente de que fueran periodistas o académicos o la gente que se está dedicando a la comunicación y que a lo mejor puede encontrar pistas, ¿no?, en otra gente que lo está haciendo de manera diferente, en otras latitudes, o que les diera ánimos, en fin. ¿No, Marta? Digo. Sí, sobre todo pensamos que si buscábamos ejemplos innovadores de comunicación, nosotras como comunicadoras nos sentíamos naturalmente atraídos hacia estos ejemplos, pues no había tampoco que preguntar a un académico. Pero sí es cierto que hablamos con diferentes grupos de investigación, bueno, hablamos con un grupo de investigación y con un académico también para el capítulo que hicimos sobre las fake news, porque esto sí que pensamos que a lo mejor tenía, ¿no?, un enfoque quizás un poco más teórico y preguntamos, por ejemplo, pues a un grupo que surgió en la Universidad Complutense de Madrid enfocado en analizar las noticias de cambio climático, la información de cambio climático, un académico de California que también había analizado mucho la cuestión de las fake news, sobre todo pues en el país, en Estados Unidos, es como el concepto de fake news también nosotros lo entendemos diferente, porque fake news realmente lo popularizó Donald Trump para referirse a las noticias que no eran falsas, pero él era su instrumento de propaganda, o sea, convirtió la propaganda en sí en un instrumento de propaganda, que fue, a mí me pareció súper curioso esto, y al final nosotros aquí lo utilizamos al revés, lo utilizamos para llamar las noticias que realmente son falsas, pero claro, Donald Trump llamaba al cambio climático fake news, ¿no? Entonces, bueno, para estas cuestiones que son a lo mejor un poco más enrevesadas, sí que consultamos al ámbito académico. Muy bien. Pedro y Nieves, ¿queréis aportar algo a este apartado? A mí me parece fundamental y gracias, porque además ha puesto antes Alejandro un comentario de gracias, ¿no?, como profe y como que le servirá de ayuda y ojalá se comparta, ¿no? Yo creo que el objetivo que tiene este informe es que llegue a la universidad. Ayer lo hablábamos Sara y yo, ¿verdad? El que necesitamos universitarios especializados con interés en el mundo ambiental y darle herramientas, ¿no? Yo creo que al final ese es el reto. Yo creo que incluso en esta pandemia lo hemos visto, cómo los académicos han subido un peldaño y son más importantes que nunca. Necesitamos gente del mundo científico, del mundo de la universidad, que nos expliquen cosas que están pasando y que necesitamos rigor. Y luego además la capacidad que tiene un profesor universitario en contagiar a sus alumnos este amor por una especialización, ¿no? Nosotros también he estado preparándome este debate. Hay pocas universidades que tengan una especialización en periodismo ambiental, la Universidad de Sevilla, alguno más, pero creo que es necesario tener gente especializada en esto y que si, oye, lo hacemos de forma informal a través de un informe, que consigamos que a un profesor, aunque no esté regulada con créditos, sino que quiera contagiar a sus alumnos en esto, tenemos a pequeños corresponsales en la universidad, es fantástico, ¿no?
Pedro, ¿quieres decir algo? No, nada que añadir a este respecto. Yo creo que lo han explicado muy bien ellas. Muy bien, pues vamos a pasar ahora al segundo apartado, que es el papel de las ONG. Bueno, estas organizaciones están asumiendo un rol muy destacado en la transmisión de la crisis climática, con gran participación en los movimientos sociales de defensa del medio ambiente y además con voces cada vez más jóvenes. Creo que es un punto muy interesante el de los nuevos roles que están asumiendo las ONG en la comunicación ecológica y quería pues, que dierais un poco vuestra opinión sobre el tema. Si queréis podemos empezar por Pedro, que Pedro además ha sido director de comunicación de SEO Birdlife, que es la ONG científica decana de la conservación de la naturaleza en España. Adelante, Pedro. Bueno, efectivamente, bueno, las ONGs nunca han dejado de ser un actor principal en la agitación ambiental. Como bien acabas de decir, la Sociedad Española de Ornitología se fundó en 1954. Imagínate, con tres objetivos, que eran estudiar, proteger y divulgar la naturaleza. Ya, y fundada por los primeros catedráticos de zoología de España. O sea, fíjate desde qué antiguo empezaron las organizaciones no gubernamentales a dar la señal de alarma sobre lo que ocurría. De hecho, durante una época eran prácticamente las ONGs, hablamos de los años 60 y 70, las que lo protagonizaban, ¿no? Lo que ha ocurrido, y es un fenómeno muy interesante, es que ha habido una renovación fulgurante en los últimos años dentro de ese propio ámbito. Había ONGs grandes, muy bien asentadas, que yo creo que están viendo el surgimiento de una nueva generación de ONGs, como es el movimiento Fridays for Future, que ha puesto un montón de savia nueva dentro de este ecosistema, y lo cual es muy, muy, muy de agradecer y muy sorprendente. Y luego también, no solamente el movimiento Fridays for Future y otros similares, sino también un movimiento social que es el del animalismo-veganismo, que es una tendencia nueva que está añadiendo elementos nuevos al viejo tema de la conservación de la naturaleza y protección del medio ambiente que era el que protagonizaban las ONGs. Entonces, fíjate, me está dando por pensar que igual que se ha hecho un estudio sobre cómo ha cambiado la comunicación ambiental, alguien, y me imagino que lo habrá hecho, podría hacer un estudio de cómo está evolucionando la personalidad y las temáticas de las ONGs ambientales en la última década en el mundo y en España. Porque es un mundo en efervescencia y en transformación y que sin duda está haciendo un gran papel. Muchas gracias. Nieves. Bueno, yo un poco en la línea con lo que Pedro estaba comentando. Yo creo que ahora mismo, bueno, la labor de las ONGs no las vamos ahora a descubrir, son necesarias y tienen una capacidad de predicamento, ¿no? Y de enseñanza de ciertos temas que son grandes divulgadores y de ahí está su valor, ¿no? Pero yo creo que hay un movimiento también desde lo local, o sea, ya no hablamos de 5 Big Five de ONGs, o sea, hablamos de una joven que se ha montado una asociación en su pueblo, hablamos de un movimiento que tiene realmente un propósito de cambiar algo muy cercano, o sea, nosotros en Libera, por ejemplo, que es un proyecto que trabaja para prevenir el abandono de residuos, nos hemos encontrado con gente maravillosa, así de pequeña, y que tiene un montón de gente detrás, muy locales, muy bien armonizados, y la comunicación digital ayuda mucho a estos movimientos de organizarse muy rápidamente, que quieren defender el río Tormes, que quieren trabajar por un humedal que tienen en su pueblo, que trabaja para que no haya basura y que no haya un vertedero. O sea, es impresionante la capacidad de sembrar movimientos locales que son realmente poderosos. Yo sí que creo que ahí hay una riqueza y una cantidad de involucración, porque como el tema importa, volvemos a lo del principio, como el tema importa, surgen un montón de movimientos jóvenes, mayores, de todas las edades, cada uno para defender lo suyo, ¿no? Lo que le preocupa. Y yo creo que eso tiene una riqueza enorme. Y, por supuesto, la parte de ONGs de que hemos conocido, ¿no? Hablaba Pedro de SEO, ¿no? Al que queremos mucho. Y pues su labor de rigor, ahí tienen que ser ellos los rigurosos, los científicos, los que nos ayuden a entender muchas veces temas, las implicaciones que tienen ciertas decisiones políticas, o etcétera, etcétera. Yo ahí sí que les pido máximo rigor
labor y ya que tiene su capacidad de influencia es muy, muy grande. Pero ojo con todos esos pequeñitos que tienen una labor muy, muy importante, que de momento son locales, ¿vale? Pero que eso se va conformando y hay un movimiento asociacional, a ver si lo digo bien, muy rico. Muy bien. ¿Marta? Sí, yo estoy de acuerdo con todo lo que han dicho Nieves y Pedro, y muy interesante también lo que comentaba Nieves del el papel de las redes sociales y de las tecnologías para conectar a gente y que la organización sea mucho más rápida y más fácil. Y también solo añadir a eso, bueno, el papel de las ONGs sumado al de los movimientos sociales y cómo también el mensaje ahora también está en otro ámbito que no lo hemos comentado, que es el de lo judicial, ¿no? O sea, de cómo ahora se está llevando a juicio a empresas pues como Shell, ¿no? Y en estos juicios ya solo el hecho de que haya un juicio y de que lo ganen ya es en sí una campaña de comunicación muy potente, que a lo mejor antes solo eran las ONGs y ahora son también los activistas de organizaciones espontáneas, ¿no? Que han ido surgiendo de movimientos que no se han constituido como ONG y que son muy poderosos por esto mismo, ¿no? O chavales, hay adolescentes que se organizan y a lo mejor les ayuda una organización, pero que generalmente son independientes y están consiguiendo grandes cosas. Entonces sí que creo que, bueno, sí que las ONGs tienen ahora que encontrar su sitio de nuevo, ¿no? A ver cómo, si apoyan, si no apoyan, si parece que les están haciendo sombra, ¿no? Y eso lo hemos visto en España, pues eso, con Fridays for Future, con Extinction Rebellion y el papel de las, del 5G, de las grandes ONGs, cómo estaban en esas manifestaciones, ¿no? Si estaban ahí en los carteles o estaban escondidos. No sé qué piensa Sara de esto. Bueno, a mí hay una cosa que me parece llamativa y que me interesante y es ellas mismas se han, por cómo está, o sea, ellas mismas se han convertido en medios de comunicación, ¿no? Es decir, están financiando y promoviendo e investigando cosas que los medios de comunicación no hacen, que sería interesante preguntarse por qué no indagan ciertas cosas, ¿no? Pero lo están haciendo muchas ONGs, y entonces esas ONGs aquí, pero fuera de aquí muchísimo más, ¿no? Fuera de España. Entonces, una vez que ellos tienen su investigación, se convierten en medios de comunicación propios porque ellos mismos difunden sus resultados, de manera que están presionando en todo el debate desde dos vías. Yo sí soy activista y defiendo una causa, pero además hago una investigación que sí tiene un interés porque es lo que a mí, ¿no? Me pongo en este lado, pero yo doy una información que está contrastada y que es válida y además luego la cuento. Es decir, es bien interesante, ¿no? Para mí parte del reto también es cómo juntar, bueno, mira, The Outlaw es una muestra, ¿no? Cómo juntas periodistas con otros colectivos, entre ellos las ONGs y los activistas, para sacar cosas nuevas, ¿no? Para llegar a un sitio distinto. Eso ya está pasando. Y cómo se están lanzando también con productos de documentales o de películas, pues como WWF detrás de One, creo que se llama One Planet, ¿no? El documental de naturaleza, o Seaspiracy, que es un documental que fue bastante criticado, porque también lo que comentaba antes Nieves, ¿no? De hay que controlar que el mensaje sea verídico, porque a veces seguir con el ritmo de los tiempos y con la cantidad de información se cometen esos fallos que luego los propios de Sea Shepherd, que habían hecho este documental de Seaspiracy, admitieron, ¿no? Un poco dijeron, bueno, no es tan importante tal, pero realmente periodísticamente sí es importante que una cifra la dieran mal o tres cifras que se equivocaban. Y sí, también ilustra pues cómo se están convirtiendo en medios de comunicación, como decía Sara, ¿no? O productoras de televisión. Y hay un hilo todo el rato que es se inspira y lo muestra muy bien, ¿no? Que es la credibilidad. Nieves lo avanzaba antes, es decir, es que va a estar todo el rato pululando, ¿no? Efectivamente, yo lanzo un documental, lo peta en Netflix, ¡upsi! Uh-huh. Había tres datos que además eran capitales que no estaban bien, pues, ¿sabes? Que lo han visto millones de personas, o sea, ¿no? Ya, pero mira, ahí, entrando al tema de lo que se llama, de las fake news, vale. A ver, una cosa es un error periodístico, que es lo que puede ocurrir en el caso de Seaspiracy, ¿no? Es decir, el contexto general de ese trabajo es un trabajo bien intencionado que intenta mostrar la realidad. Y luego te puedes columpiar en jerga periodística y equivocarte en un dato. Para eso está el proceso de revisión,
o debería estar, el fact-checking, oye, fe de errores, lo siento, me equivoqué. Bueno, una cosa es eso, un error en una información, y otra cosa es, llamémoslo por su nombre, trola. En español hay un nombre muy bueno para definir fake news, que es una trola. Y es difundir una mentira que sabes que es absolutamente mentira para desprestigiar a alguien, ¿no? Entonces, bueno, quizá anticipa un tema que es el de las fake news, que es algo que a mí sí me preocupa mucho. Sí, lo vamos a retomar un poco más adelante, pero perdona que te interrumpa, Pedro. Quería plantear otro tema que plantea un miembro de la audiencia, que se llama Pedro Moraleda. Bueno, él más que una pregunta nos traslada una preocupación que tiene y dice: la concienciación sobre la crisis climática en España se encuentra entre las más altas de Europa, según las encuestas. Nuestra legislación es de las más avanzadas, pero ni esa concienciación se está trasladando a comportamientos ni la legislación se suele cumplir. Pues al traslado, yo estoy de acuerdo con Pedro Moraleda y quería, bueno, comentaros el tema. Si queréis, Nieves, empieza tú. Bueno, yo creo que la regulación está y es un camino que nos permite una hoja de ruta en los próximos años tremendamente ambiciosa y necesaria. O sea, yo creo que el avance, como decía Pedro, de tener una regulación que nos avanza, nos pone en una situación muy, muy buena respecto a otros países. Respecto a, yo creo que sigue habiendo la desconexión en que es difícil anticipar las consecuencias y el ciudadano, no es como el COVID, ¿no? De repente llega, ¡pum! Y lo vemos rápido. Entonces, tenemos ahí una sensación de que el cambio climático, aunque, insisto, ya lo estamos viendo cada día más, parece que es difícil anticipar sus consecuencias, ¿no? Este fin de semana había una mención de Milagros Pérez Oliva, que no sé si la leís, si es alguno, y hablaba de la teoría de las ranas. Y a mí me gustó mucho, y si la tenéis, os la comparto ahora. Lo que viene a decir es eso, como el COVID ha sido una crisis sanitaria que enseguida hemos visto los efectos. Y esto, pues, lo largo que se hace y no verlo tan directamente hace que a pesar de tener regulación, a pesar de ser un tema que interesa, bueno, pues muchas veces cuesta un poquito más, ¿no? Ese es mi punto de vista, pero vamos, que va llegando. Muy bien. ¿Sara? A mí esta cuestión de la cantidad de legislación ambiental que tiene España, que efectivamente es abrumadora, y de la cantidad de incumplimiento de esas leyes, es una pregunta que me sigo haciendo. Es muy bueno. Interesante ver la cantidad de legislación ambiental que tiene España, de leyes ambientales, y el nivel de cumplimiento, por otro lado, o el nivel de no consecuencia de no cumplir, y efectivamente que haya una intención, ¿no?, en la ciudadanía de ¿te preocupa el cambio climático? Ojo, muchísimo, ¿no? Ya, pero lo bajamos, ¿no? Ahora lo bajamos, ¿y ahora qué pasa? Tú cuenta, no sé, no quiero culpabilizar a nadie, no seré yo la que vaya a hacer algo moralista. Pero quiero decir, si empiezas a apretar un poco en las preguntas que nacen de esa intención y empiezas a concretarlas, la cosa cambia, ¿no? Entonces, a mí me parece que lo preocupante es una especie de inminentes o presentes o medios o futuros chalecos amarillos, ¿no? Porque no hay todavía una cultura ambiental, ¿no? Es normal. Y eso, entonces, como no hay una cultura ambiental, no, va a haber una percepción que se perciba como una renuncia de muchas cosas. Y si se percibe como una renuncia de muchas cosas, toda esa intención primera de sí, a mí el cambio climático muchísimo, ya, pero es que mira, ahora lo que significa es esto, ¿vale? Entonces empiezas a desgranar lo que significa y no sé cuánta gente se queda en ese camino. Entonces pienso que por eso volvemos a la comunicación, es fundamental, porque al final, desde mi punto de vista, es que hay que crear una cultura distinta, ¿no? Estamos creando una cultura distinta y si se percibe como una renuncia, mira, en la pandemia se ha visto, ¿no? Es decir, nadie quería subirse a un autobús, es que, o a un metro, o al transporte público, y sin embargo el mensaje desde el lado ambiental era, no, el coche tiene esto y esto. Mira, el transporte público seguro pasa esto y esto, y no se ha convencido. Marta. Sí, yo también creo que depende de qué tipo de comportamientos analicen, porque si la preocupación es
vale, la gente dice que está preocupada por el cambio climático, pero luego se compra ropa todos los días o bastante a menudo y come carne, etcétera, etcétera, pues a lo mejor también hay que plantear que lo que, por ejemplo, plantean estas dos chicas de Climabar, que incluimos en el informe, ellas son muy buenas en lanzar este mensaje no negativo, que a lo mejor los medios se han lanzado, de no hace falta que seas un activista perfecto, ¿no? Puedes tener contradicciones y no te hace una persona menos preocupada por estas cuestiones. Y esto yo creo que si en la prensa, a lo mejor más tradicional, o hablo también desde mi punto de vista, que no sé hasta qué punto es extrapolable, pero sí que a mí me da la sensación de que muchas noticias eran como, esto es lo mal, esto es todo lo que haces mal, ¿no? No debes comer carne, no debes hacer esto, no debes tal. En cambio ellas dicen, bueno, hacen la conexión de, esto es lo que contamina la industria de la moda. Ahora, tú haz lo que te dé la gana. Y a lo mejor tienes contradicciones, pero por lo menos ya tienes los datos, ¿no? O sea, creo que también lo han hecho muchos medios y lo han hecho muy bien, pero creo que esto también, a mi juicio, sí que está cambiando, ¿no? De un poco cambiar ese discurso de no hace falta que seas perfecto. Puedes tener contradicciones y nadie se te va a echar encima. Entonces, no sé si va por ahí lo que comentaba de los comentarios, no sé, o sea, de los comportamientos. Pedro, si quieres cerrar este bloque. Sí, por contestar a Pedro, mi tocayo era, ¿no? Pedro Moraleda. Sí, correcto. Él hablaba también de que en España no se cumple la legislación ambiental y por desgracia, pues sí hay que darle la razón, porque el hecho es que España es uno de los países que más infracciones abiertas tiene por parte de la UE por el incumplimiento de la normativa ambiental. Quizá tenga que ver con el hecho de que desde que entramos en la Unión Europea en el año 86... hemos traspuesto un montón de directivas europeas súper ambiciosas que tocan todos y cada uno de los ámbitos del medio ambiente, pues, obligadamente. Y claro, cuando traspones eso, luego lo tienes que cumplir. Y nos ha faltado esa capacidad de ejecución, de creérnoslo, ¿no? Casos hay muchos. Tenemos una red Natura 2000 que cubre prácticamente el 30% del territorio español bajo el paraguas de la UE, pero la gran mayoría de los espacios, 10 años después, carecen de un plan de uso y gestión. Con lo cual, básicamente, es la declaración de un espacio natural en un papel. No existe. Y podríamos decir más casos. Por ser positivo, que siempre me gusta ser positivo, yo diría que en el contexto actual, desde el Estado, se ha mandado una señal muy clara al crear una vicepresidencia para la transición ecológica, que era una petición que hacían los activistas y las ONGs desde hace 20 años. Yo creo que es una señal bastante clara de indicarle a todos los actores sociales que esta vez va en serio, que el Ministerio de Medio Ambiente no es el patito feo, la asignatura María que había que poner, sino que está en el corazón de las políticas del Estado. Eso acaba de empezar, ojalá siga, gobierne quien gobierne, ojalá este Estado entienda que la transición ecológica es una cuestión de Estado y no partidista, compartida por todos y que tiene que ser el motor que mueva la política española en el futuro. Y, por tanto, que se hagan cumplir las leyes. ¿Qué leyes tenemos? Pero hay que cumplirlas. Muy bien, muchas gracias, Pedro. Me comentan ya desde la parte técnica que vamos un poco justos de tiempo. Entonces, os voy a pedir a partir de ahora ya brevedad en las respuestas. Planteamos otra cuestión que nos comenta otro miembro de la audiencia, Álvaro Otero. Nos dice, ¿qué deberían hacer los medios para evitar esta devaluación de la información medioambiental en un contexto en el que parece que si no eres divertido, viralizable o fácil de leer, no impactas y no influyes? ¿Está en el periodista la responsabilidad última de la información publicada o en el medio de comunicación dejando claras las prioridades editoriales? Sara. Adelante. Bueno, hay una norma tácita y no tácita en los medios, y es que la información es del medio, ¿no? Es decir, incluso la responsabilidad de esa información es del medio. Y esto empieza, vamos, por una cosa a lo mejor muy, muy prosaica, como es, voy a decir algo muy mínimo, como es un titular, ¿no? ¿Cuántas veces los periodistas se quejan de que los titulares no son suyos? Porque al final la responsabilidad última es del medio en todos sus ámbitos, ¿no? ¿Qué pasa si no es divertido y qué deben hacer los medios? Bueno, yo diría, en defensa de los lectores y de la gente que está ahí fuera, que pienso que una historia bien contada, si está bien contada,
interesa. Es decir, hay mucha gente que no necesita cosas divertidas o, ¿no?, o ligeras o para motivarse. Pero sin duda hemos hecho este informe porque obviamente hay una, quizá no sé, iba a decir una carencia, una limitación, o que hemos llegado a un sitio en el que ya no es suficiente, ¿no? Y a ver, pienso que el reto fundamental del medio ambiente, bueno, para mí son dos. Uno, que es muy complejo, es que son cuestiones muchas veces muy complejas, y dos, que parece que está fuera, ¿no? Parece que es algo ajeno. Aquí se han salido muchas cosas, pero en realidad no comer carne o tanta carne es beneficioso para la salud, respirar aire limpio es beneficioso para la salud. Que una empresa te diga una cosa y luego haga otra es que te está timando. Quiero decir que al final se podría vender todo esto como una cuestión de intereses propios, ¿no? Es decir, de ciudadanía que paga unos impuestos, tiene unos servicios y entonces espera a cambio cosas que se respeten en lo que se dice, ¿no? Digo, entonces los medios, vamos, miles de cosas hay que hacer, pero vamos, muchísimas. No sabría por cuál empezar, pero creo que no hace falta ser solo divertido para entretener. Creo que hay muchas maneras de contar bien historias diferentes, empatizando quizá. Mira, es así. Creo que falta mucha empatía. Pero no sé, esto podría alargarse. Muchas gracias, Sara. Voy a avanzar porque me siguen diciendo que ya vamos muy justos. Quería sacar brevemente otra vez el tema de las fake news, que es uno de los asuntos que más daño hacen a la comunicación en temas ecológicos, como ya hemos comentado. Aquí entran en juego también las redes sociales, ¿no?, que se han convertido de alguna manera en plataformas que difunden todo tipo de bulos negacionistas. Y además estas noticias falsas y sus promotores, bueno, pues hacen un daño tremendo al periodismo riguroso y son un auténtico cáncer para la profesión. Entonces mi pregunta es muy directa, Marta, te la hago a ti. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer para atajar este problema? No lo sé. No, pues algo que a mí me parece interesante y que también incluimos en el informe, hablamos con el equipo de Neutral, por ejemplo, ¿no? O sea, hemos visto también cómo han surgido equipos de personas especializadas en la verificación. Y claro, a mí me surgía la pregunta, bueno, pero esto en realidad es lo que hace cualquier periodista o debería hacer cualquier periodista, ¿no? O sea, ¿qué es lo que diferencia tu trabajo del mío? Son como una especie, para mí me parecen como una especie de intermediario que son necesarios, por desgracia, pero que a lo mejor no deberían serlo, ¿no? Y él me explicó, esta persona con la que hablé, y creo que muy acertadamente me explicó que no, que sus procesos son diferentes, que utilizan un método científico. Bueno, no sé, es un debate. Yo sí que valoro mucho el trabajo que hacen, ¿eh? No lo quiero tampoco desprestigiar, pero es interesante si hay que verificarlo todo, o sea, si simplemente evitar la desinformación pasa por verificar todo más, por un control mucho más sistematizado a lo mejor en los medios, con equipos de fact-checking, o si simplemente, es que la verdad no sabría cómo combatirlo, sino es que diría que moralmente, pero es un poco naif, ¿no? Es una importante. Claro, entonces no sé, paso la pelota a mis compañeros. Bueno, esto sirve para reivindicar la importancia del periodismo. Periodismo, de los periodistas profesionales y de las marcas. Es decir, tú confías al final en el interlocutor, en quien te está contando algo. O sea, yo espero que cuando leo algo en el New York Times es cierto. Y si me lo cuenta mi vecino en el ascensor, pues puede ser cierto o no, o es un chisme que le han contado. Esto debería servir para que en todo el marasmo que son las redes sociales y que son muy positivas en muchos sentidos, también se reivindique la calidad de la marca periodística. ¿No? Yo veo el periodismo como vacuna, y sí, podría asemejar que las fake news son nuestro virus y necesitamos justo las vacunas, que es hacer contrastar, tener una buena información, gente especializada. Y lo que decía Marta, y si hay que recurrir a verificadores, pues verificadores, todo vale, porque al final realmente el daño y la desinformación alrededor de ciertos temas es brutal, ¿no? Yo creo que yo también conozco muy de la mano el equipo de Neutral y Maldita, y son gente que alucinas, ¿no? Llegas allí y ves a 80 periodistas trabajando en esto. O sea, 80 periodistas tiene Ana Pastor en su redacción. Gente muy joven, muy joven, y precisamente, bueno, pues a lo mejor por aquí hay otra línea de trabajo interesante, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Una penúltima pregunta muy rápidamente de Iñaki Méndez, de Natura Ludus. Nos pregunta Iñaki, ¿en qué medida sentís que vuestra comunicación va dirigida a gente ya convencida, pero no llega a aquellos a quienes hay que convencer? Brevemente, por favor. Marta, Sara. En nuestro caso, nunca planteamos una revista o un medio para convencidos, sino intentar encontrar aquellos enfoques, historias o lenguajes que, respetando o partiendo de que iba a ser un público ambiental, la manera en la que se cuenta, lo que se cuenta y cómo se cuenta trascendiera esa primera barrera. Y esto pasa en nuestro caso muchas veces por hacer historias muy sociales, es decir, por qué consecuencias tienen las cosas que suceden desde un punto de vista ambiental, estrictamente ambiental, en la salud de las personas, en la movilidad, es decir, en la gente. Es decir, en nuestro caso es un medio muy apoyado en hacer, esto suena muy ingenuo, pero es así, en hacer servicio a las personas, no solamente a lo ambiental. Pero claro, es una revista de medio ambiente, es decir, es así, ¿no? Pero la estrategia, digamos, que hay detrás de esto, que existe, es esta. Es socializar de alguna manera el interés y encontrar y estrujarse la cabeza para encontrar enfoques y maneras de mostrar que sean diferentes y que puedan interesar a más gente apoyándose en internet y en las redes sociales. Muy bien. Voy a plantear una última pregunta que pregunta José Luis de la Cruz. ¿Cómo llegamos a los trabajadores? Sobre todo aquellos que ven peligrar sus puestos de trabajo. Automóvil, por ejemplo. Brevemente los cuatro y cerramos. ¿Quién quiera empezar? Pedro, por ejemplo. Iba a decir paso palabra. No lo sé. Habéis mencionado antes el fenómeno de los chalecos amarillos en Francia. Ese es un problema. No es un problema, es un reto. Es un reto. La transición ecológica hay que llevarla a cabo, hay que implementar medidas para que los sectores que se ven perjudicados por la transición no se queden atrás. Eso lo tiene todo el mundo claro. Y también tenemos que ver cómo comunicarlo, cómo hacerlo llegar. José Luis de la Cruz, que es quien ha hecho la pregunta, pues ha abierto un melón muy bueno, pero no tiene una respuesta sencilla. Pero sí es un foco importantísimo. Desde la comunicación a lo mejor. Marta. Quien quiera. Iba a decir que desde la comunicación a lo mejor con mensajes esperanzadores, ¿no? Quizás de historias de transición, como hemos visto que ganó un Oscar, de hecho, no sé si era un Oscar o un Globo de Oro, creo que era un Globo de Oro, la película de Nomadland, que es una historia de transición, y así muchas otras, ¿no? O sea, ya a lo mejor más en el caso del carbón o otro tipo de sector, ¿no? No tanto en el automóvil, pero bueno, a lo mejor sí, con historias en positivo. Y esto se habla mucho también en el ámbito literario, y hablaba antes del clima ficción y de la necesidad de utopías, ¿no? O sea, hay mucha ficción en torno a las distopías y eso vende mucho porque a la gente a lo mejor le gusta lo más turbio, pero hemos ya leído y visto y escuchado muchas distopías y a lo mejor hacen falta más mensajes en positivo y en los beneficios, no tanto las renuncias que comentaba también Sara antes, sino los beneficios, ¿no? De tiempo, de calidad de vida y de otro tipo de trabajo que a lo mejor a la larga sí puede estar igual de bien remunerado, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la energía solar, vale, lo comparabas con el sector del petróleo y pues estaba mucho mejor remunerado el petróleo, pero es que ahora la solar también está en un momento de boom, ¿no? Y a lo mejor también empieza a remunerar esos trabajos igual. No sé, lo dejo así en abierto, pero yo pienso que sí, con un mensaje positivo quizás. Yo coincido plenamente, totalmente con Marta, porque al final el enseñar más buenas prácticas, gente, historias que han visto, porque la transición hay que hacerla, entonces esto va a generar renuncias y oportunidades, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay un camino para las historias de oportunidades muy, muy interesante y ver, al final es algo esperanzador y yo creo que puede ser uno de los principales atajos para que este tema pueda entenderse, ¿no?
Muchas gracias, Sara. Cierras. Bueno, sí, yo muy nada. Me apunto aquí 3 puntos para ser muy breve. Pienso que desde la comunicación, dándoles voz, básicamente, ¿no? A sus preocupaciones, a lo que no dándoles voz, dándoles un espacio, contando su propia historia, porque la tienen. El carbón es una muy clara, ¿no? Desde la administración protegiéndoles. Es decir, España se pone como ejemplo de transición del carbón. Podremos estar más de acuerdo si es mucho, si es poco, si es regular, pero cuando se habla de transición energética, en España se considera que se ha superado esa etapa porque se les ha apoyado bien. Y desde el sector privado industrial es la reconversión, ¿no? Y haciendo esto, protegiendo a su gente. Doy un ejemplo muy concreto. En Francia, Renault está preparando una fábrica que ya aborda totalmente la economía circular. Es decir, ya no son coches nuevos lo que salen de esa fábrica, es una antigua fábrica que está reconvirtiendo coches antiguos y trabajando con materiales nuevos, y toda esa gente que tendrá que ocuparse, y digo los coches porque es la más potente de Europa, toda esa gente va a ir de la mano, ¿verdad? Se les va a formar y se les va a acompañar en un camino distinto, pues igual que los coches, pienso que se podría hacer en cualquiera de las industrias, ¿no? Así que, bueno, pues es un reto bien interesante. Si se hace en serio. Muy bien, pues hemos llegado al final del debate. Muchas gracias a Marta Montojo, Sara Costa, Nieves Rey y Pedro Cáceres por vuestros comentarios, por vuestras aportaciones. Gracias también a las autoras por el documento tan interesante que hemos presentado hoy, Sara y Marta, y sobre todo gracias a la audiencia por asistir a esta presentación y coloquio en nombre de la Fundación Alternativas y de Ecoembes. Muchas gracias a todos, saludos y buenos días. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias. Saludos a todos. Saludos y feliz verano. Bueno, feliz verano.